los que me conocéis sabéis que soy Agustín, soy el alcalde de Villafeliche, pero sobre todo soy un amigo de todos, que es lo más importante. Quiero dar la bienvenida a todos vosotros y, como no, especialmente a los que venéis de Marbella, la Costa del Sol y del campo de Gibraltar. Bien. Es una maravilla y un honor que Villafeliche, Aragón, pueda recibir a toda esta gente de Andalucía. Sé que vais a estar 3 días recorriendo el monasterio, el Calatayud, la Roca, y, como no, pues bueno, venís a Villafeliche a esta cena, al pregón de esta noche y mañana el acto tan bonito que haremos haciendo primero el premio Treviñano a Paco Ortiz, que lo tengo aquí. Paco Ortiz, levántate, será... Paco. Levántate. Paco Ortiz, que puede, yo no puedo. Esta noche va a ser nuestro pregonero. Don José Luis, también le dejaremos que hable unas palabras para que salude al pueblo. Poco. Y en Villafeliche, el que es el pregonero, al día siguiente recibe en la iglesia el premio Treviñano, que se basa en nuestros antepasados, alfareros, polvoreros y agricultores. Esos valores del trabajo, de la ilusión, de la constancia, de la lucha, eso tiene que tener el pregonero y el premio Treviñano. Y Paco lo tiene más que de sobras. Y don José Luis recibirá el título de hijo adoptivo por esa carrera tan espléndida de 60 años ahí al mando de la Costa del Sol, y además sobre todo como aragonés, porque lo lleva en la sangre y de vez en cuando me canta jotas por el teléfono, me canta jotas, ¿eh? Y que bueno. Un saludo muy especial también a todos los alcaldes, amigos, a todos amigos de diferentes instituciones. Ramón, tu alcalde. Ya no me enrollo nada más. Vamos a cenar porque luego hay que salir disparados para ir al pregón. Entonces vamos a intentar ya empezar a cenar. Que aproveche y ser bienvenidos a Villafeliche y Aragón. ¿Vale? Y en estas tierras aragonesas, disfrutando de su gastronomía y del buen hacer también de los ciudadanos, una persona fabulosa. Hoy hemos compartido mesa con esta tierra aragonesa muy de cerca, con Antonio, con Pascual, etcétera, etcétera. Gente fabulosa, que me han contado un montón de cosas y de historia, y también hemos hablado de vino. Pero hemos cogido aquí a José Luis, al alcalde, aquí atendiendo a todos los invitados que venimos pues de las tierras de la Costa del Sol, pero que estamos encantados. Sí, muchísimas gracias, señor alcalde, en primer lugar. Gracias. Buenas noches a Marbella, ¿no? Aquí estamos en Aragón. Yo fui hace poquitos días a vuestra tierra y me tratasteis fabulosamente, con lo cual yo voy a intentar que también estéis aquí felizmente y que paséis unos días extraordinarios en Villafeliche, en Calatayud, en Daroca, en definitiva en el cogollo de Aragón, en este paraje idílico de la ribera del Giloca. Muchas gracias. Gracias a vosotros, a José Luis, también especialmente por convocarnos como medio de comunicación para conocer tu tierra. Hemos pasado por tu pueblo, que es precioso, tiene una iglesia maravillosa, aunque la hemos visto de pasada. Y todos los espacios, cada rincón, cada espacio es único, auténtico y realmente me ha quedado así. Muchas gracias, te hemos pillado con la fruta en la mano. Sí, porque oye, hay una cereza, hay unos melocotones, hay unas peras, hay algo que oye, y la cena, ese cordero increíble, el ternasco de Aragón auténtico, estas especialidades de los farderes, de la morcilla con piñones, de la longaniza, hemos disfrutado ese tomate recién cogido de la mata, que estaba bueno, y el vino, los vinos han sido, primero el de Aniñón, que nos ha traído el alcalde, nos ha traído un vino especial, blanco,
frío exquisito. Y después el Baltasar Gracián en rosado y en tinto, increíble. Total, que es una zona, mira, mira los árboles que tenemos, mira la vegetación, mira al frente el pueblo iluminado. Bueno, es una cosa para estarse aquí hasta las 4 de la mañana. Pasa que tenemos al pregonero que ha venido, que es el jefe de deporte de Aragón, y están hablando de fútbol y de cosas, porque le están preguntando los alcaldes, porque hay lo menos 10 o 12 alcaldes, ¿no? ¿Cuánto sí, habrá? Sí, 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 hay muchos alcaldes. Y bueno, pues que tenemos que terminar para ir al discurso. Claro que sí. Al pregón. Bueno, pero muy bien. Yo creo que me voy a empadronar aquí, alcalde. Me vas a empadronar aquí. Para votarlo. Bueno, votarlo. Para nosotros sería un honor, que faltaría más que una parte de Marbella. Hombre, José Luis, podríamos hacer una cosa. Vamos a solicitar a la alcaldesa de Marbella un hermanamiento con Villa Felice. La alcaldesa de Marbella es de un pueblo al lado de Calatayud. Su padre, su abuela, su madre y su abuelo son los Uriol, que son, que yo me acuerdo, si te casas en Envid tendrás una gran fortuna, porque irás a por agua al río a caballo en una burra. Y ella es de Envid, de la Ribera. Pero en todo caso, vamos a ver si hablamos con la alcaldesa y hacemos un hermanamiento Villa Felice Marbella. Porque hemos probado algo muy exquisito, que era con piñones, que era, aparte de la morcilla, una cosa sin faldé, que llevaba también piñones, hígado, ¿no? Una cosa deliciosa, sí. Muy típico. El fardel es muy típico de Aragón y más también muy concretamente de esta zona. El fardel se hace con hígado picado, luego se baten unos huevos, luego se echa un poquito de anís y se echan las especias que cada maestro tiene. Su tableta de echar especias, ¿no? Y luego se bate todo bien, eso es, con los piñones, ¿eh? Y luego la misma tela del cerdo se emplea para envolver el fardel, ¿eh? Lo que es la, entonces luego se chafa y ya en crudo luego se fríe, ¿eh? O se asa. Creo que en el mesón de la Dolores tienen ese plato también, ¿eh? Sí, claro, es un plato típico de Aragón. Muy bien. Sí, de esta zona. Oye, pues muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí, que a través de M95 y de todos los medios de Marbella, pues que sepan que hay un rincón que merece la pena venir, porque en 4 horas te encajas aquí, en menos, 3 horas 50, y merece la pena para un fin de semana, para gente que quiera cambiar de aire, ideal. Bueno, así que podéis seguir las tardes con Elena y todos los aragoneses, porque lo vamos a colgar también en internet. Alcalde, muchas gracias. Tenemos todavía muchos días por delante, sí. Así que vamos a seguir con las entrevistas para conocer un poquito más de esta tierra aragonesa. Así que muchísimas gracias, José Luis, alcalde Agustín. Muchas gracias, Elena, por vuestra presencia. Sed bienvenidos a Villa Felice, Aragón, y que paséis unos días fabulosos conjuntamente aquí con este gran e ilustre periodista que es don José Luis Yagüe Ormaz. Gracias. El homenajeado en esta ocasión, José Luis. Gracias. Y he aprendido mucho de ti, además, que lo digo siempre, ¿eh? Bueno, pues aquí estamos. Bueno, lo que nos quede, estamos aquí para seguir trabajando, seguir haciendo periodismo del bueno y bueno, y engrandeciendo tanto Andalucía, tanto la Costa del Sol, Marbella, el campo de Gibraltar, como también este rincón de Aragón, que es delicioso. Bueno, qué bonito, de verdad, hemos desconectado un poquito del día a día y estamos aquí en estas tierras que vamos a transmitir todo el reportaje en vivo y en directo prácticamente, porque va a ser grabado y emitido rápidamente para que el que queráis venir aquí. He visto que hay una casa también rural en esta, hemos visto por el camino un hotel rural. Aquí en el pueblo. Aquí en Villa Felice tenemos una casa rural y un hotel rural. Sí. Y baratísimo además, sí. Ideal para disfrutar de este campo y de esta. Si estáis gustando todo esto, que sepáis que hay donde alojarse. Muchas gracias, seguimos con este reportaje, todo el evento en sí. Bueno, Clotilde Fonseca, además de ser la mujer de José Luis Yagüe, un periodista estupendo, también es familia de escritores, dramaturgos, de personas que han dejado un legado, ¿no? Como su hija ha absorbido, ¿no? Todo eso en sus venas, en su sangre, y la verdad es que recita fabulosa. Yo la sigo a través de internet, no me gustaría mucho ir a sus posiciones cuando hace en Gibraltar o en otros lugares, pero bueno, te sigo por internet, que me encanta, Clotilde, todo lo que hace. Gracias, gracias. Pero bueno, la
raba, yo... no, que el tronco sale, ¿no? Dichosa la raba, que el tronco sale. No, ahora tiene un festival muy bonito. ¿Cuándo va a ser el próximo festival? El próximo festival va a ser en noviembre, un homenaje a Lorca, porque es el año, el aniversario de Lorca. Y vamos a hacerlo en la Casa de las Letras de la Junta de Andalucía en Málaga. Y va a ser todo dedicado a Federico. O sea, lo vamos a tener muy cerquito de Marbella, sí, para sí. ir todo lo que quiera. Y después en febrero queremos hacer un homenaje a los 80 años de la muerte de Miguel Hernández. Y ayer estuve precisamente con la Fundación Miguel Hernández en Orihuela. Estuve viendo su casa natal, el colegio de San Ildefonso donde él estudió, colegio de dominicos, y en Orihuela, un colegio mayor maravilloso. Sí, sí, Cloti, realmente representar esa escena, memorizar o interpretar, ¿qué es lo más complicado cuando estás bueno, en el escenario? Lo más complicado es... reconocer y saber que te gusta la poesía y leer mucho y tener tiempo para leer, pero eso se aprende, se estudia o se vive de pequeña, no te lo llevan las venas, no es nada complicado. Tú puedes memorizar algo que te gusta porque tú escuchas una canción por la emisora de radio y en la televisión y todo, la oyes y la aprendes, ¿no? Pues la poesía es igual. Lo triste es que la poesía no gusta, no recita, la gente ya no recita, ha quedado nada más que Luis del Olmo y pocos más. Los piropos, que ya casi encierran a los hombres que te llegan un piropo, bueno. No puede ser, con lo bonito que todo. También ahora se va a hacer el Ayuntamiento de la Línea, le va a hacer un homenaje a mi padre, y estamos preparando un proyecto también para eso, para hacerlo. Te llevaste a Aragones para tu tierra. Con el guitarrista Luis Fonseca, que es tu hermano, que va a ser, ese es un genio de la guitarra. Él no lo quiere reconocer, pero lo es. Él y su hijo. Entonces estamos haciendo un gran proyecto. Ya te avisaremos para que lo veas. Hay que hacer una entrevistita ahí en vivo y en directo en la televisión, que nunca has estado, así que te invito ahí. Y luego, pues yo lo que quiero decir es que estoy encantada de estar aquí, en esta tierra aragonesa, que es una tierra, es la tierra de su familia, de mis hijos tienen esta sangre de esta tierra roja, tan bonita, rojo y verde, el color de las frutas, las cerezas tan ricas, y este alcalde maravilloso de Villa Felice, que es un encanto de persona y que ha organizado todo esto, que llevan meses para que esta noche estemos nosotros aquí disfrutando de este clima tan maravilloso, de este vino, esta fruta, este ternasco, que es un... Eso es un pecado. Veníamos el autobús que venía Carlos, vuestro nieto, y me decía que se sentía muy orgulloso de estar en la tierra de su abuelo. ¿Qué te parece, José Luis? Oye, entonces no lo ha escuchado, pero sí. Muchas gracias por todo. Gracias. Y gracias a vosotros por venir hasta aquí. Nos queda mucho reportaje, así que hay que tener ganas de venir hasta aquí para pasar una noche como esta, pero vale la pena, ¿a que sí? Yo me apunto cada vez que me invitéis, así que aquí estaré siempre. Muchas gracias. Venga, encantada. Gracias a ti, guapa. Gracias. Bueno, estamos con el señor Nuño, Antonio Nuño, que nos ha estado mucho hablando de la tierra de Aragón, de la historia, que a mí tanto me apasiona, que os soy mucho de letra, y también hemos compartido pues la gastronomía, estos vinos deliciosos. Su familia también fue premiada, que lo podéis mirar por internet, así, no miento, exactamente. Sí, en la exposición hispano-francesa de 1908, en conmemoración de los sitios de Zaragoza. Igual que este hace poco, en el 2008, fue la del agua, en aquel momento hubo una hispano-francesa. Y mi abuelo se ganó la medalla de oro por los vinos que llevó a esa exposición, que eran los vinos de Aniñón. Bueno, ya te conoces a todo de la mesa, ¿por qué nos dices quién forma parte de la mesa? Porque hay alcaldes también en esta mesa. ¿Cómo, perdona? Que hay algunos alcaldes aquí. Sí, hay alcaldes, exalcaldes, concejales. Aquí estamos, digamos, un grupo de los políticos de la provincia de Zaragoza que defendemos sobre todo...
y ex políticos que defendemos nuestra comunidad autónoma, en la que tenemos de todo, ¿no? Lo único que nos falla es la playa, es lo que no tenemos playa. Tenemos el Mar de Aragón, que tiene un río precioso, el Ebro, con unos grandes pantanos como el de Caspe, en el cual se puede hacer todo tipo de deporte, desde esquí acuático hasta vela o cualquier otro deporte que se pueda hacer en la playa. Tenemos las montañas del Pirineo y del sitio ibérico con sus nieves, tenemos el Ternasco, tenemos las frutas de Aragón son... Yo creo que conocías internacionalmente la cereza, el melocotón, la pavía, la pera, la manzana, cualquier fruta. Y una historia y un arte, el Mudéjar aragonés, que es patrimonio de la humanidad. Más de 100 iglesias de la región aragonesa son patrimonio de la humanidad con el arte Mudéjar, románico en el Pirineo, barroco, gótico. O sea, tenemos mucho arte, Goya y distintas artistas, y bueno, creo que está en auge también un poco el turismo cultural, el turismo de interior, el turismo rural, las casas rurales que hay en esta comarca, por ejemplo, de Calatayud. Yo creo que hay muy pocos pueblos que no tengan una casa rural donde poder, vivir esa naturaleza que no vivimos en las ciudades. Las grandes ciudades han perdido ese contacto con la naturaleza, con las plantas, con los animales. Y en el medio rural que tenemos en Aragón, en la que tenemos una zona muy despoblada, el sistema ibérico es, junto con Laponia, la zona más despoblada de Europa. Laponia y el sistema ibérico es la zona más despoblada de Europa. Y en esos pueblos pequeñitos, pues es donde se puede disfrutar de la naturaleza, sobre todo, ¿no? Muchísimas gracias por atendernos y recordar que estamos a 3 horas más o menos de Málaga, sí, con lo cual esperamos tu visita por ahí. En Calatayud hay una parada de AVE, o sea que se puede llegar fácilmente a toda esta comarca. Te esperamos en Marbella, Antonio. Nos veremos por allí. ¿No? Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ahora vamos con el señor José Manuel, que además se le ha dado la gracia al alcalde, lo ha mencionado también en esta cena de recibimiento a estas personas que han venido de Marbella, incluida yo como prensa, pero han venido otros muchos amigos de José Luis, también del sector de gastronomía, y que, bueno, somos también entendidos en vinos, y a mí me ha encantado ese vino blanco que tú elaboras, que quiero que me hables de él, porque estoy en Tamer, es alcalde de... Sí, yo soy alcalde de un pequeño municipio de la comarca de Calatayud que se llama Niñón. Bueno, llevo ya, cuando finalice, esta es la 7ª legislatura que llevo de alcalde, y soy muy, muy amigo de Agustín desde hace muchísimos años, bueno, igual de Agustín que de María Ángeles, su esposa, y pues normalmente vengo en el día de hoy del inicio de fiesta de Villa Felice y tenemos la cena esta y acompañamos en el pregón, y me gusta, no este año solamente, sino que llevamos ya muchos años que aporto el vino, un vino blanco fresquito que elaboramos allí en una bodega cooperativa que tenemos en Añón, de la cual yo soy socio, junto con casi la totalidad de los agricultores del municipio. Y bueno, que es una cooperativa que también, que aparte de vino, pues producimos cereza, producimos melocotón, tenemos almendra y tenemos aceite. Me ha encantado precisamente por eso, porque es como muy afrutado, ¿no?, este vino, ¿no? ¿Y lo exportáis o solamente se queda aquí en esta tierra aragonesa? Nuestras producciones son pequeñas. Pues dentro de un municipio, y tenemos 5 cultivos, pues no podemos ser muy extensos en todo. Nuestra mayor producción, por ejemplo, es la de la cereza, que la estamos ahora terminando de recoger. Y el cultivo del viñedo sí que históricamente, pues a lo mejor en Arañón producíamos algo más de 3 millones de kilos de uva, pero a lo mejor en estos momentos igual estamos que ni siquiera llegamos al millón de kilos. Pero lo que se hace con mucho mimo, y dentro del vino que producimos, que una buena parte es garnacha de la zona comarca de Calatayud, pero también todavía nos quedan algunos viñedos de blanco, que es el vino que hemos traído esta noche a esta cena, y que nuestro enólogo Manuel es un mozo que tenemos, aunque es una bodega pequeña, pero tenemos un enólogo propio nuestro, en exclusiva para nuestra bodega, y elabora unos vinos muy buenos. De hecho, también hemos traído un vino, un rosado,
que llevábamos ya 4 o 5 campañas sin producir rosado, este año dijo, oye, voy a elaborar un rosado que también está muy bueno. Pero bueno, si nos centramos en el blanco, en vinos blancos ya llevamos varias campañas pues ganando algún Bacchus, que son unas medallas que se dan a los vinos, y precisamente este vino que hemos traído hoy recientemente ha ganado un Bacchus de oro. Pues enhorabuena, nos ha encantado, y sobre todo el blanco, que es una maravilla. Y bueno, estamos en fiestas, ¿no? En la feria de Villa Felice, y vamos a disfrutar todos juntos. Muchísimas gracias. Eso es, muchísimas gracias a vosotros, bueno, y a toda la gente que nos vea y nos escuche, pues les invitaría a pasar unos días en la comarca de Calatayud a probar nuestros vinos y nuestras frutas.